encanta que estés acá. Gracias, Dani. Es un cable a tierra este segmento, bueno, este lugarcito, ¿te parece? Sí, te pido un paréntesis. A ver. Yo también la quiero mucho a Adri, me encanta que ya esté de vuelta. Y la torta, lo que está, sí, es una bomba. Claro, porque vos la probaste, nosotros no. Sepan, mientras estuve esperando, tuve, yo lamentablemente, que hacer el esfuerzo de probarla. Yo le decía, no, andate a la oficina, te llamo. Y ella estaba ahí probando la torta. Vos dejás, yo te manejo el sí, tema, me encanta, me encanta. Bueno, no, me encanta tenerte. Decía al principio, gracias, del programa que quiero que la gente conozca a Noé Nieto de otro lado, ¿no? ¿Cómo sos en tu casa? ¿Qué haces? ¿Te gusta entrenar? ¿Escuchas música? ¿Cocinás? En invierno en pijama, de polar, de osito, hace frío, sí, pantufla. Bien, bien casero. Para relajar un poquito, bolsita, ¿no? Bolsita de agua caliente. Me encanta la bolsa de agua caliente. ¿Alguien más es fan de la bolsa de agua caliente? Yo. Todo, a ver, ¿quién más? Todos. Es más, pensar, mañana la traigo. A pensar que un día de esto me la voy a traer, porque ¿no les pasa a ustedes? Bueno, vos estás de sandalias, me parece... Sí. Terrible. Impresionante. No estoy pudiendo sacarme el frío de los pies, chicos. Sí, bueno, viste que, ¿sí?, los fríos, los pies como es bastante heavy con el tema de los fríos. Pero yo te digo que si tenés la bolsita de agua caliente, te la ponés en el pechito, vas como piña, donde quieras. ¿Cómo me ves en la ponés en la espalda? ¿Qué le pasa? Nada, tiene no, frío. Te la ponés abajo de la silla, yo lo hacía en la facultad. Es buena esa. Es buena, en serio. Es buena esa. Porque viste, sí, que ahora tenemos que tener todo abierto para la ventilación cruzada, para poder ambientar el lugar, bueno. Está bueno tener la bolsita agua caliente. Créeme que lo he pensado. Bueno, yo okay, te digo que lo tenés que hacer. Bueno, así que te gusta estar en pijama en tu casa en invierno. ¿Sos de, sí, sos familiera? Soy re familiera. Aprovechando, ya, dale, que hablamos de eso. Hoy es el cumple de mi papá, así que le mando un beso. Bueno, feliz cumpleaños, beso, Adolfo. Ahí está. Un beso, ¡cumple!, grande al papá, sí, de Noé. Así que bueno, mira, sos de juntarte con tu familia, con tus me hermanos. Me encanta juntarme con mi familia. Tengo dos hermanas mujeres. Son tres hermanas mujeres. ¿Y cómo, cuál es tu posición? Yo soy la mayor, ajá, Paola y Vanessa. ¿Y tenés sobrinos? Tengo dos sobrinos, Juani y Valentina, que los amo, me tienen, sí, locas, son tan lindos. Sí. Y se portan re bien. Bueno, son unidos los fines de semana. Sí. Bueno, ¿viste, ahora, que ahora, viste que ahora está todo como está medio... complicado porque estamos medio atravesados por la pandemia y la verdad que siempre, uh-huh, siempre de juntarnos el fin de semana, de a comer un ratito, a pasar a tomar el cafecito con leche, a... Y ahora, bueno, te tiene un poco, sí, condicionado todo, total, esto, que la verdad que es un embole. Es un embole, sí, totalmente. Yo estoy un poquito harta, lo quiero decir así abiertamente, harta. Bueno, mira, yo quiero decir para toda la gente que trabaja en el noticiero, sí, que tiene que dar noticias, siempre lo dije y lo pensé más el año pasado, qué terrible que es lo que les toca hacer a ustedes, porque lamentablemente hoy son todas malas noticias y están todo el tiempo pegados a... ¿Cuántos casos? ¿Cuántas personas murieron? ¿El aumento de la nafta? O sea, un accidente, femicidio. ¿Y ustedes tienen, cómo hacen para separar la parte emocional en el momento de tener que informar todas esas noticias? Yo creo que la energía es una y somos un todo siempre, ¿no? Integrales. Entonces me parece que lo que haces es aprender un poco mientras te vas desarrollando en esta profesión a lidiar con estas cosas. Y hay días que lo que contás, lo que lees, lo que ves, porque sobre todo si vas a los lugares, yo antes también hacía móviles, uh-huh, lo tenés ahí, o sea, estás, claro, con la gente en el lugar y se sienten un montón de cosas y eso te ayuda a ser mucho mejor periodista porque poder contarlo de primera mano es súper importante, pero a la vez también tenés que aprender a no involucrarte, me imagino. Es difícil no involucrarse, sí, viste que... Todos los que somos, sobre todo más sensibles o emocionales, si estás en tu casa y ves algo en la tele y te emociona, imagínate estar haciendo la tele, claro, ser parte de, hablar con alguien que te cuenta que le pasa algo. Bueno, simplemente aprendemos a eso, ¿no? A integrarlo y a ser más humanos. Y hay momentos en los que te... El año pasado te pega tiene que mejor haber sido, o peor el año noticia. Pasado para ustedes como periodistas, están en el noticiero y todos en casa, tiene que haber sido bastante fuerte, me imagino. Mira, la pandemia yo creo que también vino a mostrar un montón de cosas, me parece. Uh-huh. La importancia de los esenciales, sí, esa total. Gente que muchas veces no es reconocida en la sociedad y no solo estoy hablando del dinero, sino del trato, del modo, de la forma en la que nos relacionamos. De repente, desde el médico, pasando por... el cajero del súper, la persona que levanta los residuos en la casa, todas esas personas se convirtieron de nuevo en personas, uh-huh, a las que todos teníamos que mirar a la cara y decirle gracias. Totalmente. Porque era la gente que todos los días hacía esa tarea que para nosotros se convirtió en súper esencial, uh-huh, para totalmente, poder seguir desarrollando nuestra vida cotidiana. Totalmente. Muchos estaban en la casa mientras otros estaban llevando adelante, exacto, esa tarea y gracias a ellos es que
todo pudo seguir andando, ¿no? Claro, porque también ellos ponían en peligro sus vidas. Es que se han arriesgado y mucho. Totalmente. Sí. Desde acá, bueno, les mandamos un saludo a todas las personas esenciales, que es verdad lo que decís, Noé. Bueno, ¿y sos amiguera? Ay, re. ¿Sí? Sí, re. Tengo varios grupos de amigos. Tengo muchas amigas de la vida y tengo específicamente, porque viste que dice que amigos profundos son los que contás salen con los dedos de una mano. Esos tengo así. Tengo, por ejemplo, dos amigas de la primaria, de toda la vida, que son mellizas. Después tengo... ¿Y las diferencias? Sí, porque no son iguales. Tengo una gran amiga de la secundaria y es como que esas personas son como entrañables, ¿entendés? Sí. Y bueno, después la que fue mi gran amiga de la facultad. Y es como que en el tiempo ese vínculo se ha fortalecido, ha crecido, ha sido como súper importante. Viste que por ahí no hace falta tener que verlo todos los días o hablar todos los días con los amigos, porque sabes que están. Son estas amigas que por ahí cuando necesitas un consejo o hablar con alguien, agarrás el teléfono, hablas y es como si no hubiera pasado el tiempo. Sí, ¿viste? Es verdad. Y hay personas con las que uno tiene después, aunque no tengas esa amistad profunda, una empatía especial. Total. Sí, es cierto, total. Que te pasa que decís... Te conozco hace poco, pero ya te quiero un montón. Bueno, a mí me pasa, como te lo que digo, hemos generado un lindo vínculo. Yo te lo digo siempre, de verdad, con una mano en el corazón. A mí me pasa con vos. Yo te lo dije siempre. Me pareces, como periodista, como conductora, que tenés una forma de hablar y de comunicar que no todo el mundo lo tiene, porque no es fácil. Y aprendo mucho de vos, como todos acá en el equipo. Sos muy querida acá en el canal, realmente. Por eso me encanta que estés acá. Y quiero contarte, antes de terminar, porque nos vamos a despedir con algo muy bonito que hacen hoy, que ustedes no lo saben. Tenés un amigo invisible acá en el canal. Que me dijo, te voy a mandar información. No, pero podemos manguearlo después. Pues, ¿cómo no? ¿Te parece? Sí, más vale. Información de último momento que me mandan de Noelia Nieto. Chicos, tengo miedo. Es para asustarse, para. Es para asustarse. Van a prender el ventilador y van a contar. Es para que llores cuando después te diga quién es. No quiero. Bueno, ahora. Tienes que llorar, viste que yo te lo pedí. Soy re llorona. Yo te lloro al toque. Te lloro con la novela. Me pasaba cuando era chica en mi casa. Mis hermanas son tremendas. Entonces, ¿viste cuando empezabas a ver esa película de niños que se está por morir el perrito? Sí. Y se está muriendo el perrito así, y en vez de mirar el perrito, ya las dos tipas me miraban a mí y me decían, llora, está a punto de llorar. O sea, chica, la película. Claro, no importa, no pasamos del eje, sos llorona. Soy re llorona. Y lloro rápido, ¿viste? Cuando decís, o muestro rápidamente lo que siento, no te la puedo caretear. Pues no, sos muy transparente. Cara. Entonces digo, se van a dar cuenta que ya me enojé, y me enojo. Bueno, me la ponchan, por favor, a ella. Voy. 3, 2, 1. De todas las conductoras del canal, es la que más bailaba en su momento en la fiesta de fin de año. Puede ser. Vamos con otra. Una debilidad, los dulces y todo lo que tenga dulce de leche. Tremendo. Y crema y... Pregúntale a Adriana. Le mangueo comida todos los días. Es verdad. Es y aparte verdad. Te digo algo que no sé si lo debería confesar, pero viste que nosotros siempre hacemos el noticiero a la hora de comer. Claro. Sí. Cuando no es... Yo hice mucho tiempo el primer noticiero de la bueno, mañana. Bueno, ahí me lo... Mira, acá está. El de la conductora. El de la noche y el de la medianoche. Entonces siempre guardo comida, chicos. Exactamente. Es verdad. Tiene abajo ahí, abajo de su escritorio, sí, tiene ahí los platos. Es verdad. Mirá, es verdad. Vamos me pone. A investigar. Es la conductora que hizo las cuatro ediciones del noticiero, la mañana, el mediodía, el central y la medianoche. Pasó por todos los turnos. Sí. Otra anécdota, me dicen que cuando fue a cubrir un feriado de carnaval terminó toda empapada. Fue tremendo. Contámelo. Fue tremendo. ¿Qué querés que haga? La otra anécdota, esa la voy a contar después, porque está acá hay un... Acá todos la quieren y le dicen que hay una anécdota. Pero la cuento, te lo juro que la cuento. Dale. Mira, te cuento la del carnaval. A ver. Cristina Fernández determina que vuelven los feriados de carnaval. Entonces, Carlos Cortés, mi gerente en ese momento, me dice, no, hacemos el móvil ahí, que es eso, Parque General San Martín. Bueno, el Chicho de cámara con el Fede, que no está ahora. Perfecto, vamos. El Chicho me dice, no, esa remerita que tenés, ¿es tuya? No, es prestada de la marca que me vestía, en ese momento. ¿Por qué no te pones mi rompeviento? Me dice, porque está medio, dale. Colega del otro canal, con el camión de exteriores del otro canal al lado, me dice, Noelita, están muy picantes los chicos, han bebido mucho. Me dice, quédate en el camión hasta que sea el momento de salir al aire. Bueno, noticiero central, Eugenia Roma, Carlos Hernández al aire. Me llama Carlos Cortés, me dice, estamos para salir, perfecto. Me bajo, tiqui, 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 cámara nuestra arriba del camión. ¿Sí? Entonces, el Chicho y el Fede estaban arriba. Protegidos. Claro. Ok, no, pero lejos de mí, digamos. Claro. Especialmente. Ay, yo es que quiero hablar con todos. Estamos todos reprimidos. Obvio, pero olvídate, total. Me bajo.
Buenas noches, Noelia. Arranco, ¿no? A salir al aire y de repente siento. No siento más micrófono, no siento más auricular. No. Me levantan agua. Si es que era agua, porque no era agua, chicos. Era algo mojado. Algo en la cabeza, espuma. Y ya cerré los ojos y ya me empezaron a llevar y ya no sabía ni dónde estaba. Te entregaste. Y no, y el miedo que me dio. Sí, entonces, también. ¿Eso salió al aire? Bueno, me imagino, ¿no? Que como en un de momento esas... lo cortaron, chicos. Pero debes tener... Así que fue tremendo. Debes tener miles, me imagino, sí. Porque hace muchísimo que pero estás acá. Pero me falta una parte, por favor. Bueno. Yo sé que el tiempo es tirano. Sí, no, y aparte, pero... ¿sabes cómo? Te quiero despedir, así que dale. Banca. Me vuelvo al canal, obviamente Chicho después me ayudan incluso colegas del otro canal que estaban abajo. Total, si nos pasamos en el noticiero, no pasa no, nada, ¿no? No, no, ¿nos dejás? No. Ah. Un pelote fenomenal había porque realmente se armó de pelote, los chicos estaban activados, los que estaban en el parque festejando el carnaval. Llorando dentro del camión porque chicos me metieron mano por todos lados. No, lo tengo que decir, no se hace. Sí. Y los chicos, bueno, me calmaban, ¿no? Vengo acá, oficina. No te hago nunca más un móvil en vivo, no voy más a la calle, no quiero hacer esto. Lloraba como una marrana. ¿Y ahí nunca más hiciste un móvil? Nada, no, después seguramente sí, pero lo que te quiero decir, vine. Sí, viniste, oh, me imagino. Loca, sería, bueno, es que deben pasar muchas cosas ustedes en la calle y también. Y me voy a mi casa a lavarme el pelo, porque no sé qué es esto. Claro, mirá, que se la dejaron toda mojada, pobre, no. Bueno, vamos a terminar porque hay muchísimo para hablar entre mujeres, podemos pasarnos toda la tarde, pero... Yo no quiero que termine esta nota y vamos a irnos al corte de esta manera porque para los que no saben, mis compañeros tampoco lo saben, Noe canta muy qué tremenda bonito. Que son. Es la cantante ¿es cierto? De los clarita. Pasillos del canal. No, no, me piden pista, no hace pista porque no lo necesita, pista, porque sí, su voz florece. Dale, no, si vos sabes que cantás muy bonito. Te voy a decir algo. Sí. Lo que me estás pidiendo me da mucha vergüenza hacerlo. A mí me recuesta cantar en público. Me estás diciendo que no, de una forma muy elegante. No, lo voy a hacer porque le voy a poner onda, pero no sé cómo va a salir porque me pone muy nerviosa. No, vamos, no, no tiene nadie. Vamos, chicos, vamos. Anímense. Fue Sergio Suárez que te me quedó adora. Clarísimo. Me quedó clarísimo cuando empezó a decir que hicimos todas las que yo hice todas las ediciones del noticiero. La primera edición del noticiero que hice fue la de la medianoche. La hicimos con Sergio Suárez y fue re exitosa. ¿En serio? Como todo lo que hacen. Bueno, y nos íbamos retarde. Próximamente un cable a tierra con Sergio Suárez acá. Bueno, ¿te parece? Bueno, nos vamos a despedir con Noelia Nieto, conductora, periodista, una de las número uno que tenemos acá en Grupo América. Y canta qué linda como, que mirá, ¿qué vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar un pedacito de una canción. Yo me traje mi teléfono porque lo intuía. Yo te lo dije. Y tengo un problema que se me olvidan las letras, chicos. Y me invento la parte que me falta para poder seguir, ¿no? No importa, porque pero me la voy es a original, segura. Eso significa que es original. Sí. Bueno, te engancho desde donde puedas. Si sale feo, me cortas. Sí. Mira, vos, no hace falta que te diga, conoces las cámaras. No. Darío, nos si sale feo, me cortas y me barrí de salir. Cierra los ojos. Bueno, un cable y a tierra muy dale. Acá, muy rápido con Noe Nieto y nos despedimos de una forma hermosa. Lo podemos hacer así caserito, me pongo con el telefonito para no olvidar. Sí. Como en tu casa. Que nadie dale. Te está viendo. Cerrá los bueno. ojos, déjate llevar. Nos metemos en clima. Dame la manito, gracias por invitarme. Ay, sí, te quiero mucho. Y gracias, Clar y Luquitas. Un placer, Noe. Un placer tenerte. Canta Noelia. Dale. Ay, bonita. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte, amor. Yo quiero hacer vida contigo, ser amantes, ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos que conocen lo que somos y lo que antes fuimos. ¡Bonita! ¡Qué linda! Gracias. Te quiero. Gracias. Bueno.